Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca. El día de hoy ya andamos de regreso por acá en Topolobampo. El día de hoy va a tocar un poco de pesca aquí en los manglares, ¿no? Acá ando con mi amigo Kiki Pesca. Pero viejones, méngache con chuméngache. Ya no ocupa presentación, por ahí ya hemos venido a pescar varias veces con él. Hemos tenido muy buenas pescas aquí con el amigo Kiki y pues vamos a probar aquí en los manglares, ¿no? De nuevo. Les recuerdo, para los que no conozcan al amigo Kiki Pesca, él también tiene un canal de YouTube. Lo pueden buscar directamente como el Kiki Pesca. De igual manera, ahí les dejo el enlace en la descripción, ¿no? Para que lo visiten. Y en el Facebook también pueden visitar su página de Facebook como el Kiki Pesca. Ahí sube de vez en cuando incluso hasta contenido exclusivo, ¿no? El día de hoy pues acabamos de llegar aquí a los manglares y ya nos estamos dando cuenta que hay muy buena actividad de pargos. Vean, todo eso que se ve que se mueve en la superficie son puros pargos que andan comiendo en la superficie, vean. Está muy, muy bueno. Voy a calar ahí diferentes señuelos que traigo, ahorita se los presento, pero me voy a poner a pescar porque vean cómo andan comiendo. Bien machín está la actividad el día de hoy. Vámonos. Bueno, amigos, voy a empezar ahorita con este pequeño swimbait. Así chiquito. Es como de unos 7 centímetros aproximadamente. Este swimbait es de Storm. Es como color perla, así. Cuando hago pesca nocturna y miro que andan ahí los pargos activos, le tiro con swimbait a los parguitos y me es muy efectivo, ¿no? Lo voy a probar ahorita aquí en los mangles a ver qué tal. Tírenle ahí donde está el pargo. Está mucho pargo chico, pero de lo leaje ahorita. Vamos, con el swimbait. Con el swimbait, Juanito. Ahí está, mira. Aquí lo están haciendo. Qué chingón, ve Kiki. Ahí está, amigos. Ahí está el pequeño swimbait de Storm. Excelente, la primera captura. Es de los Storm. Sí, ese es Storm. Es como de unos 7 centímetros más o menos. Ahí está, amigos. Es un parguito muy pequeño. Muy chiquito, lo vamos a regresar con la pequeña gomita esta. Ahí está. La verdad es la primera vez que pesco con gomitas aquí en los esteros. Bueno, amigos, como les comentaba, cuando pesco con swimbait en la noche, normalmente solamente lo lanzo y en cuanto toca la superficie, lo vengo recobrando despacito. Porque este tipo de swimbait tienen una colita que solamente con venirlo recobrando, viene trabajando. Qué machín le pegan jalones. Pero ahorita que llegamos aquí al estero, como les comenté ahí en el intro, miramos que anda comiendo mucho camarón. Entonces le voy a pegar unos brinquitos ahí al swimbait a ver si me resulta más efectivo. Con la gomita. Venga, para arriba, mira, papá. Ahí está, amigos. Este ya está bueno. Vean cómo viene con el swimbait ahí en la boca. Está excelente el tamaño de la goma esta para estos parguitos de aquí del estero. Muy, muy bueno. Voy a tirar un último tiro allá y ya nos vamos a regresar, Juanito. Nomás que no me la troce. ¡Suéltala! Ahí está. Ahí está, ahí lo soltó. Este ya no lo vamos a quedar. Está un poquito más grande. Y demasiados, ¿eh? No sé por qué no se oye la tracatera. ¡Oh, qué buena lazán! Está muy bueno de los que se van a ir allá comiendo adelante. Mira. Vean, amigos, aquí está mi tercer captura. De los que se van en. Es el segundo que saco con el swimbait. Este es un parguito alazán. Ahí lo trae. Como les digo, están del tamaño perfecto para los parguitos que hay aquí en el estero. Este también nos lo vamos a quedar, ya está bueno. Viene bien agarrado de ahí, vean. Excelente. Ahí está. Para ese tipo de pesca así con swimbait, me gustaría tener una caña un poco más larguita para que fuera un poco más fácil el pegarle el jalón y meterle el anzuelo y al pescado. Porque esta caña está un poco corta, pero pues ahí le vamos a dar con esta, no le hace. No se oyen aquí, ¿verdad? No tanto. Anda mucho pargo. Lo agarré. Buenísimo este señor, la neta. No andan, aquí en este pasito en el que entramos, no andan comiendo en la superficie. Aquí que les está tirando con paciente y no le aboyan. Y con swimbait, ve nomás lo que traigo aquí. Está bueno. Con el swimbait, guacha, qué buen pargo. Ahí está, amigos. Vean.
Ahorita les limpio la cámara ahí. Vámonos. Ahí la voy a el Kiki ya. Qué chulada, amigos, el curricancito este. Bueno, el señuelo, una gomita. Muy buen pargo. Y hay aquí, pero no andan tan activos porque a lo mejor hay manchitas de camarón allá. Qué buen tiro. No te sabe el momento. Vámonos, está bueno, Juanito. Saca piola, te saca piola. Está bueno, Juanito. Está bien, está chiquillo, pero. Pero es con el swim, babe. Ahí está, Ira. Excelente, amigos. Otros pargolas son de buen tamaño. ¡Vámonos! Ese está bueno, Kiki. Sí. Lo agarró. Más no quiero que me vaya a trozar aquí. Andan muy matreros, mis amigos, los parguitos. Pero aquí estamos divirtiendo. Vénganse a divertir. Hay acción aquí en el mangal. ¡Y! Lo rompió un poquito. Sí. ¡Suéltalo! Ahí está. Watcha, Kiki. Está bien, está bien. Ahí viene otro, amigos. Está bien efectivo el swim de este, ¿ves? Está muy pequeño. Este está muy pequeño, este lo vamos a rezar. Bueno, que traigo ahí otros más. Suéltalo, 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 suéltalo. Ahí va para atrás, este va. Es un pargo pequeño, pues. Un pargo chiquillo. A lo mejor si le pongo un paseante más chico, pero no, este tamaño sí es alto de agarrar un buen paro. Ajá, chulo. Ese está bueno. ¡Qué buenísimo está este curricán, la neta! Aquí mi Juanito le está tirando con un swim bait. Color, con un swim bait, color perla. ¡Tiro! Está buenísimo, Juanito. Es un color perla. Ahí está, amigos. Otro parguito más. Venga. Con este tipo de señuelos. Lo que estoy haciendo es que lo estoy casteando ahí directo a las ramas, a las raíces de los manglares. O cuando veo que anda comiendo ahí el pargo en la superficie. Algo me lo atacó ahí. Y lo que tenemos que hacer es que lo vamos a traer recobrando despacito. O a veces, como les comenté, le pego algunos brinquitos ahí al swimbait. Y vamos a sentir como si nos calara una lobina. Solamente son unos pequeños jaloncitos. Eso quiere decir que el pescado ya lo mordió, ya lo tiene tragado. Y le tenemos que pegar un jalón fuerte para meterle el anzuelo, ¿no? Ahí está. El único problema aquí de las gomas es que pues están rompiendo constantemente con las mordidas. Y más de los pargos porque tienen dientes filosos. Este swimbait yo creo que está a punto de morir. Ya valió goma. Simón. El parguito también está bueno, ya no lo vamos a quedar. Pero qué entretenido es, la verdad, sí, amigos, pescar así. Ahí viene algo atrás de él, bonito. Tira atrás el mío. ¿Sí? Sí, algo venía atrás de él. Vámonos. Agarraste, bonito. Este está bueno, Kiki. Este está bueno. Sí, está bueno. Era bueno, Juanito. ¿Cómo dice, Juanito? Mira. Claro, está otro más, mira, Kiki. Puro pargo de oro, mis amigos. Como lo desgració, mira. Era bueno, Juanito. Mira, tú lo que anda comiendo. Anda comiendo puro charal. Puro charal. Puro charal, mira. Anda comiendo exactamente la carnada, que es muy parecida al swimbait que estoy tirando. Vean ya cómo me dejó el pargo este, la gomita. Este ya se echó a perder, ya no sirve. Ya se salió del anzuelo. Estos señuelos vienen con un anzuelo ya integrado. No le puedes poner un cabezal, así que este ya no sirve. Ahí está, otro parguito de buen tamaño. Vamos a seguirle. Este está bueno. Robalito. ¿Es un robalito? Creo que sí. Si es un robalito, sí me das el aro. Vean, amigos, aquí traigo otra captura. ¡Robalo! No puede ser. ¿Sí? Sí, robalo aquí. No puede ser lo que quería. Salieron los callitos. Ahí está, Kiki. Sí, exactamente lo que quería, Kiki. Ahí está, qué bueno. Quiero robarlo. Ahorita vamos a ir una parte. Qué bueno. Con el swimbait, ve cómo lo trae tragado, Kiki. Sí, es que eso es lo que anda comiendo. Muy buen robalito que agarra aquí mi amigo Juanito. Era voy. Y bola, doña Peta, Juanito. Me da risa porque, la neta, cómo quería sacar un robalito así con una goma aquí en los manglares. Vean, amigos, lo que acabo de capturar. Ánimo, ánimo, Juanito. Con la misma goma de Storm. Estoy con el paseante. Andan comiendo por abajo, fíjate. Vean, ahí está la gomita. Ahí se le soltó, mira. Ahí está. Lo que tienen los robalos es que tienen esta parte, pues como si fueran huesos así. Y cuando se agarra el anzuelo,
pasa esto, se les hace un hoyo y pues vienen agarrados de una forma en la que queda bailando mucho el anzuelo. Si aflojas poquito la línea, se te va a soltar. Pero ahí está, amigos, vean qué buen robalito acabo de agarrar ahí con el swimbait de Storm. Vean nomás, y vean cómo me dejó el líder bien tocado, poquito más y me lo rompe. La parte de aquí de los robalos es muy filosa, aquí en esta parte también es muy muy filosa, por eso en muchas ocasiones los robalos te rompen la línea. Pues ahí está, amigos, muy buena captura con el swimbait, excelente. Vean nomás. Otro curritano. Ahí está. Bueno, amigos, este robalo de verdad que se me hace que está un poco pequeño. Lo vamos a liberar al vato. Ahí está el batillo este. Aquí está el robalito, mira, de mi amigo Juanito. ¡Oh, está bien fuerte! Esta parte ya está casi del kilo este, mis amigos, pero... Ahí está. Juanito, lo vamos a liberar, Juanito. Sí, la neta... Que siga creciendo, que siga creciendo. Que siga creciendo, Simón. Era bueno, Juanito. Si sacamos uno más grandecito, pues nos los quedamos. Ahí está el robalito, amigos, con el swimbait. De verdad que me emocioné muchísimo cuando miré que era robalo, porque... Tenía muchas ganas de agarrar un robalo con swimbait aquí en el manglar. Ahí está el vato, véanlo. ¡Qué excelente! Vamos atrás. Véanlo. Ahí se fue. Ahí está, amigos, excelente. Muy buena pesca. Vámonos. Bueno, amigos, ahí el señuelo. La verdad que lo dejó intacto. Nada más el líder sí lo había dejado muy tocado. Pero el señuelo quedó intacto ahí. Voy a ir hasta allá porque se ve todavía que iba para allá. Sí, así me lo contaron ahorita a mí. Disculpenme el movimiento de cámara, pero me queda muy abajo el troll. Me falta una sillita ahí adelante, ¿no? Sí, la neta. Vámonos, está bueno, Juanito. Está muy bueno, Kiki. Está muy bueno, aquí acá está, aquí te saca piola, Juanito, está bueno. Muy bueno está Kiki. Mira, güey, le voy a si pones reversa, ándale. Chance de robalito, Ocupa el aro. Chance de robalito aquí. Chance de robalito, ese es mi bonito. Chance. Paro. R0. Bueno, ¿Cómo subir así? Sí, ándale, pa. Lo conozco, güey. Bonito. Era muy bonito. Qué bien. Vean, y con las gomitas, sensación. Con las gomitas, ahí está. Con la gomita de playa, está funcionando. Vean, amigos, aquí, qué buen pargo. Me pegó un jalón bien fuerte. Sí, exactamente, estaba tirando aquí ahí, en una palizada. Ahí se alcanzan a ver las varitas ahí que salen poquito de la superficie del agua. Muy buen pargo, amigos. Vean nada más. Pargo para zarandear, amigos. Con el swimbait. Chiquito, ahí está. Buen parguito. Ahí se alcanza a ver adentro el swimbait donde lo trae. Se lo tragó completamente todo. Viene bien agarrado el vato este. Voy a agarrar una buena pieza ahí. Kiki, ¿viste? Lo agarraron. ¿Viste? Como piñata. Mira, Kiki. No. Lo agarré. Piñata, ¿está bueno? Sí, está bueno. Me voy para allá, Juanito. No, como piñata, mi amigo. Está bueno. Quiero que lo baje, espérate, pargo. Se te arrepa el flujo. Bueno, ahí voy para allá. Nah, me pasé lanza. Le quedó colgando aquí, mi amigo, Juanito. No manches, Kiki. Qué pasada de lanza. Dale. Lo grabé con la del pecho. Ojalá mi amigo Charlie y Rubí le toquen estas gaitas. Ya si se suelta, ni modo. Está muy buen pago. Trae aquí, mi bonito, ¿eh? Sí, no te sacas, ¿Viste qué loco? No manches. Está colgado. Qué locura, no manches. Vean, amigos, el pargo que acabo de agarrar aquí, otra vez con la gomita. No sé si habían alcanzado a apreciar aquí con la cámara el pecho, pero lancé el señuelo y como sobresalen un poco unas ramas secas aquí en los manglares, quedó la línea pues colgando de una varita y el señuelo quedó ahora sí que entrando y saliendo de la superficie porque yo le pegaba jaloncitos. Llegó el pargo y pum, lo agarró. Por eso decíamos que como piñata. Vean, amigos, qué bonito pargo acabo de agarrar. Este es el mejor que he agarrado hasta ahorita con el swimbait aquí en los manglares. Ahora sí, este pargo ya de plano me echó a perder ahí el swimbait, pero pues vale totalmente la pena. Qué buena captura, amigos. Vean nada más. El Kiki trae uno también. Vean nomás.
Vean, ahorita el disparo que acaba de sacar el amigo Kiki, tiró esta pequeña sardina. Anda comiendo sardinita. Anda comiendo pura sardina. Qué bien, nada, este curricán. Qué buen tiro. ¿Agarraste, bonito? Fíjate que si me voy a la cascosa. Ahí está, amigos, una captura más. Voy a tratar de cuidar a este señuelo lo más que pueda. Porque es el último, como les digo. Ahí está. Perrito Alazán, pequeñito. ¿No cargaste pilas o qué? Sí, ya traigo pilas, pero no. ¡Vámonos! ¡Doblete, Juanito! ¡Doblete! ¡Qué buen jalón le dio, loco! Mira, qué buena Alazán. Es un alazancito, yo también, pero este está muy pequeño, güey. ¿Es muy chiquito aquel? Sí, este está pequeño, sí. Vamos liberadito. Este alazancito está de buen tamaño. Esta es una especie de pargo aquí en el estero que no crecen demasiado. Ahí en el farión sí me ha tocado ver algo grandes, pero aquí en el estero un poquito más grande que esto, ¿no? Así que, pues estos ya están buenos como para hacer los fritos. Este me lo voy a llevar. Bueno, amigos, pues ahí está un parguito más con el swim bait. De verdad que se me hace una pesca bien interesante porque tienes que venir bien atento al señuelo cuando lo vienes trabajando. ¡Róbalo aquí! Ah, oh, no, es bichi, es róbalo. Es bichi. Un bichi. Como les digo, tienes que venir bien atento al señuelo porque a veces puede llegar un robalo, un pargo, y siento yo que de alguna manera llegan, lo tragan y sientes tú el pequeño jalón que te da el pescado, y ahí es donde tienes la oportunidad de meterle el anzuelo. Siento yo que si te tardas un poquito, el pescado lo escupe, ¿no? Siento que se da cuenta de que es plástico, que es artificial, y de alguna manera, pues lo debe escupir, ¿no? Entonces tienes que estar bien atento para cuando te jale, tienes que pegarle el jalón rápido para meterle el anzuelo. Vamos a soltar este batillo. Aquí estamos por llegar a la palizada donde saqué ahorita el parguito grande. Chance ya hasta anda un robalito por ahí. ¿Te queda esa gomita nomás, Juanito? ¿Nomás una? Bueno, amigos, pues así vamos a terminar la pesca el día de hoy. Vaya que tuvimos una mañana con mucha actividad aquí en el primer estero en el que llegamos. Pues había mucha actividad de pargos comiendo ahí en la superficie. A veces mirábamos que brincaban los camarones, incluso en otras ocasiones mirábamos que salían pequeñas sardinas cuando subíamos los pargos, ¿no? También mirábamos la sardina que salía de la superficie ahí pegadito en las raíces de los manglares, y pues tuvimos una muy buena pesca el día de hoy, ¿no? Por allí pues estuve pescando, se cumplió el objetivo que era pescar con swimbait en esta ocasión. Cuando voy y pesco allá en la noche en los muelles, tiro con un tamaño un poquito más grande y me es muy efectivo, ¿no? Para las curvinas, para los pargos. También me han tocado robarlos en los muelles con este tipo de señuelos, y tenía muchas ganas de tirarle aquí en los manglares, ¿no? Espero les haya gustado este video, y bueno, pues muchas gracias al amigo Kiki Pesca. Ahí se anda... está aventando un desayuno. Ahí les recomiendo mucho su canal de YouTube, su página de Facebook. Ahí se los encargo para que vayan y se suscriban y sigan sus redes sociales. Y bueno, amigos, pues así terminamos esta pesca. Ahorita es bastante temprano, de verdad que yo creo que son como las 9 de la mañana, ¿no? Más o menos. Como 8 y media. Como las 8 y media, 9 de la mañana. Pero como solamente me queda una gomita, hasta aquí vamos a terminar la pesca con este tipo de señuelo, ¿no? Ahorita vamos a visitar por ahí algunos otros manglares. Ojalá y tengamos suerte para compartirles algún otro video, ¿no? Y bueno, amigos, pues espero les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse y nos vemos a la próxima.